Esto es Angkor, eso que está de atrás es el hotel donde nos estamos quedando. Está muy cerca del aeropuerto y da para un lago donde se pueden ver todos como las avionetas, que es el transporte que más se utiliza aquí en Alaska porque casi no hay carreteras, muy poco de carretera, y ellos utilizan todo el tiempo estas pequeñas avionetas para poder moverse. Aquí tengo una, allá está. Bueno, ese es el transporte de aquí de Alaska. Aquí estamos en Walmart, el segundo stop después siempre del aeropuerto. Bueno, en este caso el tercero, porque estábamos muertos de cansancio, a comprar comida para poder tener para los días que vamos a estar aquí, porque es de la única forma que podemos viajar tanto en el año. Aquí estamos ya preparando Coca-Cola, agua, sándwich. No sabemos si estamos en Alaska o nos estamos preparando para ciclón. Es de la única forma, sí, tratamos de agua, refresco y cosas para picar, sándwich, fruta, yogur para los desayunos y ya. Bueno, el Walmart de Alaska, igual que en cualquier lugar, realmente los precios no son, no hacen mucho la diferencia, será un poco, unos centavos más nada más. Estamos en Swords, cerca de los glaciares. Esto es un parque nacional lleno de montañas, uno de los lugares más espectaculares que hemos visitado. Las vistas son impresionantes. Consejo: alquilar un carro, pararse en lugares como este, en medio del road, como los highways, de las avenidas, y te encuentras estos lugarcitos que tienes el como los lagos, las montañas. Y aquí tenemos la mini creación de piedras que hacemos siempre. Nuestra pequeña escultura de Alaska. Aquí con la mejor vista, comida de Walmart, bueno, Subway. Y esta es la vista con la que vamos a almorzar.
aquí parando por la carretera, que te encuentras lugares así como este, donde está lleno de pinos y las montañas. Estamos ahora mismo en Busted Creams y bueno, estamos justo, estamos muy cerca en la punta de la montaña. Se siente la presión, la altura, y entonces te encuentras estos lugares donde sencillamente te puedes parar y nada, disfrutar de la naturaleza, que es a lo que se viene más a Alaska, la verdad, a estar tranquilo, a respirar aire puro. Es muchos rusos aquí, por cierto, en Alaska, muchos rusos. Bueno, es que estamos muy cerca de Rusia. Aquí haciendo un trail que va hasta el, hasta un glaciar. Hace frío. Aparentemente estamos llegando. Aquí se ve como las rocas mojadas y seguimos. Aquí está un poquito más complicado el camino. Me quiere matar. Casi, casi, casi ya. Mi cara después de casi 2 millas. Venía muriéndose yo también. Ya me vuelvo los oídos a ese aire. Creo que estamos llegando. Así que nada, creo que ya llegamos. Esta es la vista. Desde allá abajo es que estamos subiendo. Todo lleno de piedra. La vista bella. Pero el camino bien complicado. Y llegamos al top. Bueno, para ver esto, el glaciar. La vista desde aquí, nada, la cámara no toma realmente lo que... Cuando hablo de Alaska, hablo de esto, los colores más impresionantes que he visto. No, la cámara no logra capturar, es entre un rojo y un rosado y va como decayendo. Es impresionante.